Misión 6. Reina del Rock. ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? Eres un desastre. Cada vez que vengo a verte, tienes más deudas. ¿Y qué le voy a hacer? Todos, en vez de pagarme por mi trabajo, me dejan facturas. ¡Estoy harto! Durmiendo. Siempre igual. O duerme o zampa pizzas. Este tío ya no hace nada más. ¿Qué ha pasado? Ya puedes arreglarla. Imposible. Te has pasado, ¿sabes? A partir de ahora deberías cuidar mucho mejor las cosas. Y a las mujeres también, claro. ¡Eso es cierto! Dejadme en paz. Además, sin piezas de recambio no hay nada que hacer. O mejor, te compras uno nuevo. Aunque, la verdad, te va a costar un ojo de la cara. Porque esto es una antigualla. Hay un montón de coleccionistas que se dejan el sueldo en estas cosas. Dante, ¿por qué tienes colgado ese disco? Porque lo he oído tanto que lo he gastado. Y la verdad, no me apetece tirarlo. ¿Algún problema? Si te gusta tanto, ¿por qué no te lo vuelves a comprar? Sí, ya me gustaría. Pero mira bien. No se ve ni la cantante ni la canción. Lo llevaba dentro la máquina esa. ¡Ah! Creo que vas a tener que comprarte otra. Es más rápido. No tengo pasta. Como siempre. ¿Qué se le va a hacer? Ah, lo de hoy no es matar demonios. Mejor que se lo dé a otro, ¿no? ¿Cómo? Ya sabes. Se llama trabajo. Hacia el norte hay un viejo edificio abandonado. Acaban de descubrir una habitación secreta. Por suerte, estaba cerrada herméticamente y todo se ha conservado muy bien. Dentro había un montón de vinilos completamente nuevos. Y resulta que un grupo de cazadores de tesoros quieren un guardaespaldas para cuando entren. Dante, te agradezco que hayas aceptado el trabajo. Sí, gracias. Podemos estar tranquilos teniéndote de guardaespaldas. En fin, ya sabes, nosotros nos dedicamos a buscar tesoros. Nunca hemos servido para luchar. ¿Tesoros, dices? ¿Aquí? Sí, claro. Aceptaste el trabajo porque intuiste que aquí se cocía algo importante, ¿no? Hoy en día las antigüedades están muy bien pagadas por los coleccionistas. La gente es capaz de matar con tal de conseguir un objeto. Hay fans demasiado exagerados. Tim, estamos todos algo agobiados. Pon algo de música. Claro que sí. ¿Qué grupo es? ¿El grupo? Pues... este es un disco muy especial. Es de la legendaria reina del rock, Helena Houston. Y es música de verdad. Uno puede sentir su alma al escuchar las canciones de este disco. Me gustaría escucharlo. ¿Puedes ponerlo? Sí, claro, ahora mismo. No está mal de vez en cuando.
Lo oigo. Lo oigo. La recuerdo. Es mía. Me gusta. Penetra hasta el fondo del corazón. Sí, aunque la voz no esté pulida del todo. Ella misma compuso la letra y la melodía cuando empezó su carrera cantando por las calles. ¿Controlas bastante? Bueno, sí. Bueno, hora de trabajar. No quites la música. No hay fiesta sin música. Elena. Ya se ha ido. Bien, gracias. Estoy convencido. Era Elena, lo sé. Ella y yo éramos amigos de la infancia. Yo siempre fui alguien muy tímido y callado. Ella era todo lo contrario y cantaba muy bien. No sé cómo expresarlo, pero su voz enganchaba a cualquiera que la oyera. Hasta yo me quedé cautivado por su voz. Por eso quería que cada vez más y más gente la conociera. Más y más gente. Al principio solo eran ella y una guitarra. Luego llegaron más músicos y empezaron a dar conciertos en la calle. Poco a poco la gente empezó a reconocer la voz de Elena. Por aquel entonces yo llevaba todos los días traje y corbata para ir a vender su música. Sí, no teníamos ningún apoyo empresarial. Por eso sacar un disco era prácticamente un sueño inalcanzable. Tengo muchas ganas de escuchar el concierto de hoy de Elena Houston. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir así? Elena, no hay que impacientarse. Hay que ir poco a poco para aumentar el número de fans, ya sabes. Poco a poco, poco a poco. Siempre me dices lo mismo. ¿Negocio? ¿Ventas? ¿Popularidad? ¡Estoy harta! Tranquilízate. Ya tendremos un sitio más grande. ¿La próxima? ¿Y cuántas van ya? ¡Dime! ¡Ya no puedo más! Quiero que mucha más gente se embriague de mi voz. Solo eso.
Todo lo demás me da igual. ¿Por qué no puedes comprenderlo? ¿Qué te pasa? Al poco tiempo, cuando parecía que nuestros esfuerzos por fin obtenían toda su recompensa, pudimos hacer realidad nuestro gran debut. Cada vez teníamos más trabajo. Por fin lanzamos nuestro primer álbum. Pero entonces, los fans de Elena empezaron a enloquecer y a hacer cosas muy raras. ¿Raras, dices? Tras llegar al máximo de entusiasmo, uno tras otro se suicidaban y hasta se mataban por las entradas de los conciertos. Empezaron a haber muchas muertes. Y Elena cambió radicalmente. El entusiasmo enloquecía a los fans, obsesionados con la voz de Elena. Y ella se distanció de mí. Entonces... Que tus fans se sintieran presos de tu voz. Una voz diabólica. Eso es lo que pediste. Y te lo otorgué. Ni más ni menos. No puede ser. Siempre que uno quiere conseguir algo, tiene que dar algo a cambio, ¿no? Ese es el precio a pagar. Tú eres yo, yo soy tú, somos una misma. ¿Quieres llamarla con esto? Si no estoy equivocado, lo que Elena está buscando es este disco. Es su música. ¿Qué hacemos con ella? Tú eres el especialista, Dante. La Elena Houston que conociste hace tiempo ya no existe. Ahora es un demonio. Sí, lo sé. Pero este no es un buen sitio para un requiem. Acompáñame. Mi voz. Mi voz. Para recuperar tu voz, hay que acabar con los intrusos. Tienes que hacer lo que sea por tu voz. Pero... Vamos a matarlos.
más preciado. Todo es por tu preciado. Mami, mata. Mami, sigue matando. Es lo que querías. Tienes que dar cualquier cosa por tu voz. Por mi voz. Por mi voz. Eso es. Por mi voz. Vamos a matar. ¡Qué belleza! ¡Eres la reina del reino! ¡Elena Houston! De tantas muertes. Tu música, tu voz, no era para crear mal. Elena, por favor, déjalo. ¡Elena! Elena. Elena, por favor. Abre los ojos, no te vayas, no me dejes. Elena, aguanta, voy a llamar a un médico. ¿Disco? Sí, dime, ¿qué pasa con el disco? Eras tú. Tú oías mi música. Todavía lo tenías. Por supuesto que lo tengo. Jamás me desharía de él. Me gustaría otra vez contigo. Elena. Thank you.
¿Qué pedirías si se pudiera hacer realidad un deseo? ¿Estar podrido de pasta? ¿O la chica de tus sueños? Da igual lo que pidas, pero tendrás que pagar un precio semejante. Así funciona el mundo. Algo bueno siempre conlleva una parte mala. Hay que andar con mucho ojo. Próxima misión, misión 7. Deseos hechos realidad.